Hola amigos y amigas de Hispanoamérica, feliz año 2015, comenzamos. Problema 327. Tres jornaleros han cobrado su salario semanal. El primero A y el segundo B han recibido entre los 2,32 euros. El segundo B y el tercero 100 han recibido entre los 2,43 euros. La suma de lo cobrado por A con lo cobrado por 100 es 39 euros. ¿Cuánto recibe cada uno? Primero, codificamos todo el problema, usaremos las letras A, B y 100. Luego vamos a despejar una de las variables, en nuestro caso A, que es igual a 32 menos B. Ese valor algebraico lo sustituimos en la tercera ecuación y despejamos la variable B en la segunda ecuación. Luego nos vamos a la tercera ecuación y la escribimos usando simplemente la variable C. Hacemos las operaciones correspondientes, cancelar paréntesis. Luego simplificamos. Finalmente despejamos y nos resulta que lo cobrado por el empleado C es 25 euros. Ya tenemos el valor de lo cobrado por C. Luego nos vamos a la segunda ecuación y despejamos lo cobrado por el empleado B, que resulta ser 18 euros. Finalmente nos vamos a la primera ecuación y despejamos lo cobrado por el empleado A, que resulta ser 14 euros. Ahora hacemos la prueba. 14 cobrado por A más 18 cobrado por B es 32. Queda comprobado. 18 cobrado por B más 25 cobrado por C nos da 43. Queda comprobado. Finalmente, 14 cobrado por A más 25 cobrado por C nos da 39, queda comprobado. Gracias por vernos, feliz año 2015. Tenemos bastante que compartir este año, a estudiar,